So you need to dance a little bit from Indiana. Six! 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 Hoy, primero de junio. Increíble, primero de junio. Algo lindo y algo feo. Y lo lindo es que estamos en junio, que llegamos a junio cuando nadie pensaba que íbamos a llegar a marzo. Pero lo malo es que el último mes de nuestro programa aquí. Así que bueno, nos tenemos, todo tiene un final y estamos muy felices de que estar aquí cumpliendo. Y que hemos llegado justamente a generar esta relación con todos ustedes ahí en casa, además llevándole un poquito de alegría, que ese es nuestro único objetivo. Señoras y señores, aquí estamos en The Casino Teñe Beach. Y les digo la verdad, mucha gente me pregunta, perdón que me fui, pero tengo que leerlo esto porque hoy se celebran muchas cosas. Por ejemplo, fíjate qué interesante esto. Día de los arrecifes. Para tener conciencia de los arrecifes, estos accidentes marinos. Justamente usted en su casa sabe que eso es muy, muy frágil, los ecosistemas marinos. El arrecife es justamente, en la mayoría justamente de corales. Correcto. Que son estos micro, ¿cómo se llama? Los invertebrados, animales son justamente invertebrados que generan estos lugares específicos en el mar, en el océano. Animalitos de Dios. Y que lamentablemente por el hombre y demás se están desapareciendo. Entonces el Día del Arrecife es para meter conciencia a la gente del cuidado de los océanos. También hoy, no sé, esto de la ONU, son unos graciosos. Sí, la verdad que son muy divertidos lo de la ONU. Para inventar esta fecha, fíjate vos, ponen Día de las Madres y de los Padres, para el esfuerzo de ser padre. Bueno, el mismo día, hoy, 1 de junio, Día de las Madres y de los Padres, Día de la Leche y Día del Niño. O sea, quien la entendió, la entendió. Día de las Madres, de las Madres y de los Padres, Día de la Leche. ¿Qué tiene que ver? Pues sí. Y Día del Niño, justamente, va todo como en su orden, ¿no? Esto, todo lo mismo, lo de la ONU, son unos graciosos bárbaros. Te digo la verdad. Bueno, lo de la leche es justamente para generar una conciencia en base a la alimentación y toda la cultura de la buena alimentación que debe tener el ser humano. Y el Día del Niño en muchos países, no en todos. Por ejemplo, en la Argentina es en agosto. Aquí en Estados Unidos, el segundo domingo de junio. Pero hoy se celebra el Día del Niño, por ejemplo, en Albania. Así que le mandamos un beso a todos los niños albaneses que nos miran. A mi amiga Albiona. Albiona, no Albiona. No, Albiona se llama mi amiga. Ah, Albiona. Bueno, de Albania, perfecto. Angola, que me rima, escuchá. A ver, Angola. Bueno, Armenia, la gente de Armenia, Bulgaria, China. Y ahora sí, la gente de Cuba, que hoy es el Día del Niño en Cuba. Hoy es el Día del Niño en Ecuador. Hoy es el Día del Niño en Eslovaquia, en Francia, en Nicaragua, en Polonia, en Portugal, en República Checa, en Rumania, Rusia y Ucrania. Me los acordé todos. Sí, señores, porque desde 1925 se conmemora el Día Internacional del Niño, que fue proclamado por primera vez en Ginebra durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar Infantil. Y desde entonces se celebra el 1 de junio, en muchos países. Señoras y señores, eso fue todo espectacular y hoy tenemos un programón, porque mucha gente me ha comentado lo que pasaron estas semanas anteriores con respecto al challenge. Fue increíble la experiencia y también fue muy buena la recepción del público, cómo se divertía mirando esta competencia entre los dos equipos. El mensaje más importante que ustedes ya supieron ver es que el tesoro que estaban buscando lo tenían ellos mismos y son justamente el personal de este lugar. Pero para eso quisimos compartirlo con ustedes. Y antes de eso, les tengo que decir que aquella gente que nos quiere escribir y comunicarse con nosotros lo pueden hacer en las redes sociales de Casino Teñe Beach, Facebook, YouTube y también por mail a tiempodejuego@gmail.com. Ya les he dicho a todos, también saben ustedes que esto lo auspicia la siguiente promoción. Let's talk about Monday through Thursdays right here at the casino at Dania Beach. We've got the free play multiplier and the new hours are 2:30 p.m. to 1 a.m. Open to all tier levels with no limit on earnings. Point values are multiplied based on players club tier up to 10 times.
So get it today at the casino at Dania Beach is the place to go for all your winnings. Muy bien, espectacular, señoras y señores. Pero ¿saben qué? Esto es importante. Vamos hoy a ver lo mejor del challenge. En un ratito nomás. Antes de eso, vemos cómo la gente entra en la calle para también participar del challenge. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Jugando los dados? ¡Mirá, mirá, mirá! Vuelve con nosotros los dados, señoras y señores. Y ahora sí hay que sacar, ustedes ya saben muy bien, 7 u 11 para ganar. A ver cómo le va a la gente. That are coming. Stop, 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 please. Where are you from? Here, Florida, born and raised. Okay, my friend, it's the moment to win a prize. How you call that? The one wheel. One wheel. Wow. One wheel. So you can do it with one wheel, please. You try to reach the dice against the wall, playing with the one wheel. So here we go with an acrobat playing in the casino at Dania Beach. He's ready. There we go. Now it's on. Okay. Now it's on. All right, ready? It's the moment to win a prize in the one win. You have a one. Now you need a five. Only a six. Come on, my friend. You can do it in the one wheel. Is the He was like a perfect player, so he won a hat or t-shirt. What do you prefer? I have a t-shirt. Okay, so for him, thank you, my friend, for winning. He won a t-shirt of the Casino Dania Beach, and we wait you there every day. Okay, bye-bye. Bye-bye, guys. See you. Seguimos jugando, señores, cada loco con su team. Are you older than 21? I'm 23, yes, we're both 23. I don't understand you. I'll show you my ID, yeah. Okay, so it's okay. It's the moment to win a prize. It's the moment, you can win. Come on. Two. Okay, the second one. No, it's your turn. Okay. You must reach the 7-Eleven. You have a two there. And now you need a five. I need a five. Come on, concentrate, please. Concentrate. You got it. And now, where are you from? I'm from Granger, Indiana. Granger, Indiana. So you need to dance a little bit from Indiana. Yeah. Okay, just a moment. Okay, please, F5. F5. Two, see, no, come on, go, stop, huh? No, come on, stop, no, go, stop, no, wait. 5 hours later. What's happening with him? The wind. Go inside. Please. Five. It's a five. Oh, no. Bye, vuelta. The second opportunity. Come on. It's a five. No. It's nothing. It's not one. It's not two. Again. The turn is number five. Okay, come on. Five. We need five. Come on. Okay. Is she concentrated? Three, but plus two is five. Yeah. 7 or 11, it's your turn. Come on, you do it. Yes, a dinner for two. A one. Okay, so the only that you can help you now is a six. Okay. Six. Concentrate, please. Dance a little bit, maybe. Is that, no, that was a dance? Okay. Six. See, here. She won a dinner for two people at Lux Restaurant, donde está cocinando Johnny Alarcón, donde se albergan los sabores. Señoras y señores, that is your prize. You are the best. You did it. Thank you very much for playing with us. Thank you very much. Y aquí estamos, seguimos. ¡Nos vamos al estudio!
señor. Por la gente. Muy bien. Espectacular. Y por supuesto, señoras y señores, ustedes ya saben cómo pueden hacer para llegar a nosotros. Escribiéndonos en las redes sociales de Casino Ateña Beach, Facebook, YouTube y también en tiempo de juego, ok@gmail.com. Auspicia este próximo chiste que nos han enviado justamente a tiempo de juego, ok@gmail.com. Lo auspicia la siguiente promoción. Yes, and it's all about the seniors. We love the seniors, especially on Tuesday. Every Tuesday, guests who are 55 years or older, you know who you are, can win $55 in free play. Earn 55 points per raffle entry. Drawings are 5 times a day. That's 10, 11 a.m., 12 p.m., 1 p.m., and 2 p.m. 5 times daily. 5 winners per drawing, and it could be you. Seniors, we love you at the Casino Ateña Beach. Muy bien. Señoras y señores, no te lo puedes perder los martes también aquí de Casino Ateña Beach. Un día como hoy, ¿eh? Los martes. Pero eso sí, ahora vamos a ver el chiste que nos mandan desde Uruguay. ¡Ajá! Vamos, Uruguay, que también se suma a la cantidad de amigos que tenemos. Así que ya mismo vamos al chiste, a ver qué nos cuenta. La historia del matrimonio que estaba en el segundo piso, y el tipo le dice: vieja, voy a buscar cigarrillo al kiosco. Bueno, viejo, anda. Baja y pasa por justo por el prostíbulo y le dice la chica: ¿qué pasa? Dice: vení, vamos. Dice el tipo: ¿cuánto? 100. Dice: no, está loca, siempre. No, 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 se va. No, viejo, ahí. No, no, estaba cerrado el kiosco, dice. Al otro día, lo mismo. Voy a buscar cigarro, vieja. Bueno, anda. Baja, pasa por el prostíbulo. Y dice: chin, chin. ¿Y cuánto? 100. No, no, 50. 50. No, 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 50 no, 50 no. Ah, se va. Así pasa. 3-4 noches. Una noche dice: bueno, vieja, voy a buscar cigarrillo. Dice: escúchame, hay un kiosco que abrió, nuevo. ¿Dónde? Ahí, pasando en esta cuadra. Dale que te acompaño. No, no, voy solo, voy solo, voy solo. No, no, viejo, yo te acompaño, dale, vamos. Bajan los dos, le agarra de la mano y lo lleva al tipo, vea. Vamos por acá. No, no, vieja, vamos por el otro lado. No, vamos por acá, pasamos justo enfrente del prostíbulo. Y ahí, cuando pasa con la vieja de la mano, dice, sale la mina y dice: mira, ahí tenés por 50 lo que te llevas. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muy amable, espectacular. Y ahora sí, señoras y señores, ya no queda más. Hay que auspiciar esto que viene y que la gente está esperando. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Hoy tenemos las noticias insólitas. Insólitas, realmente increíbles. Fíjense, porque esto lo auspicia que los miércoles en The Casino Ateña Beach. Los miércoles, vos sabés que los primeros 250 personas se ganan un premio. Entran al casino y se llevan un regalo. Regalan todos los 250 personas, todos los miércoles 250 personas, entre las 3 y las 6 p.m. Y además, el miércoles tenés 2x1 en tragos. Eso, el 50% de descuento. Espectacular. Venís y tomás 2x1. Así nomás, los miércoles está para venir a The Casino Ateña Beach. ¡Sí, señor! ¡Este espectacular! ¡Miren dónde estamos! ¡Aquí en el Top 5! Aquí donde tenemos que estar, cerquita de la barra. Le digo una cosa, último mes y acá estamos acompañándolo, por supuesto, para que usted con nosotros comparta esto, porque son las noticias insólitas. Y en el Top 5, el puesto número 5 es para el dinero. ¿Para qué país? ¿A ver dónde fue? ¿A ver dónde fue eso? Sí, ¿no? ¡En Argentina! No, Argentina. No podemos dejar de dar la nota, fíjense. Dinero, destinan dinero incautado en el 2008 por una causa de lavado que ya prescribió, por, no lo pudieron juzgar. Entonces, esa plata la destinaron a la lucha contra el coronavirus, ¿eh? Por eso es que va tan bien allá la lucha. El caso ocurrió en agosto del 2008, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a un ciudadano boliviano que estaba a punto de embarcar en Ezeiza, en el aeropuerto internacional, con un bolso con $503,000. Sí, tipo iba con el bolso y dice: oiga, ese bolso es para ropa. Y dice: no, 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 ven acá.
lo revisaron. ¿A dónde va usted? A Santa Cruz de Bolivia. ¿Ah, sí? Pero esos son 500, 3.000 dólares. ¿Lo puede justificar? No, mira, resulta que el boliviano en vez de mira dice, bueno, mira, tú sabes que esto va para... Esto es de la empresa Aerosur, que es donde yo trabajo, ¿no es cierto? Ah, sí, Aerosur. A ver, venga el vicepresidente, porque al presidente no lo encontró. Al vicepresidente, los dos, preso. Ponga, ahí nomás. Tuvieron unos meses, pero como no lo podían, no podían determinar de quién era el dinero, porque ninguno decía de quién era, lo liberaron los dos. Y al final se prescribió la causa. Como nadie vino a reclamar ese dinero, lo destinaron al coronavirus ahora, ¿eh? Así que se lo mandaron a la UBA. Una parte va para la Universidad de Medicina de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, a fin de que adquiera los kits reactivos, insumos y equipamiento para controlar la infección del COVID-19. Así que nunca apareció. Bueno, el Ministerio Público dice, resulta forzoso. Sí. Escuchá lo que dice la resolución. Resulta forzoso concluir que además de haber sido retenido en una investigación por el delito de lavado de dinero secuestrado, carece de dueño, por lo que, al haber sido aprehendido en el Estado Nacional, tiene potestad exclusiva para disponer de él y otorgarle la finalidad social que pertinente. Escúcheme, a ver. Usted puede llevar plata y cosas. Si no encuentran de quién fue el dueño, se lo queda el Estado. Muy bien. Pero el intento vale, porque al final nadie fue preso y nada. Dice, che, no pasó, se lo quedaron ellos. No importa, agarremos otros 500, 3.000 y subamos en el próximo vuelo. Señoras, señores, así fue como un hombre llegó al aeropuerto, esto me hace acordar, llegó al aeropuerto con una valija. Dice, ¿qué lleva ahí, señor? Dice, comida para gallina. Ah, qué bien. A ver, ¿podemos ver? Sí. Dice, abre el bolso y tenía teléfono, computadora. De todo. Señor, dice, esto es contrabando. Dice, ¿qué comida para gallina? No, comida para gallina. En serio, usted me está diciendo que esto es comida para gallina. Dice, mire, yo se las doy, si la comen bien, si no. Número 4. Drácula contra el COVID. Drácula contra el COVID. Escúchenme, el castillo de Bran, conocido popularmente como el castillo de Drácula, que está justamente en Rumania, en Rumania, se transformó en un vacunatorio anti-COVID. El castillo. No, me digas. Sí, la fortaleza medieval ubicada ahí con un gran atractivo turístico por la creencia que supo ser la antigua residencia de Vlad Tepes Drácula, príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. Dice que tiene un vínculo con el personaje ficticio donde el conde Drácula, por supuesto, y la convierte en un lugar emblemático y cargado de misterios. Recientemente Castillo se ha sumado a la campaña de vacunación contra el COVID y el gobierno rumano, obviamente, utilizó ese lugar para atraer turistas, pero también para vacunar a todo el mundo. ¡Qué bien! Sí, señora. Así que anuncios de pinchazos con la vacuna Pfizer sustituyen a sus muros, a los afilados colmillos del conde más temido en el imaginario colectivo de Transilvania. La compañía que gestiona el castillo ofrece gratis la vacuna a los visitantes. Dice, bueno, ¿un mordisco o un pinchazo? Pinchazo. Muy bien. Nuestro público, dice, objetivo principal son los turistas rumanos que pasan el fin de semana en la región. Pero la gente que vive en la zona no está excluida. O sea, si viene de otro país, ni tampoco los empleados del castillo. También le dan. A todos los vampiros también le dan. Así que están todos los vampiros vacunados. Y esto me hace acordar al conde Drácula, que fue a Argentina y se murió. ¿Por qué? Y porque él vive de chupar la sangre. Dice, pero antes llegaron los políticos. Número 3. Qué lindo lugar que estamos, estamos relajados. Lástima que, bueno, ya no estamos yendo, pero nos vamos quedando acá y agarrando la barra. Señoras y señores, hombre cobra sueldo sin trabajar. Sí, hombre cobra sueldo sin trabajar. Es el título. Usted dirá, ¿y eso qué es extraño? ¿Sabes cuánto hay en mi país? Tenemos un montón. Pero escuchen, bueno, justamente los políticos. Pero escuchen esto. Su nombre es Skumase y a sus 67 años puede decir que vivió una de las aventuras laborales más locas y afortunadas. Recibió un salario fijo durante 15 años. 15 años. Un salario sin haber pisado una sola vez lugar de empleo. Sí, ¿cómo lo hizo? La historia ocurrió en el hospital Pugliese Siaccio de la ciudad Catanzaro, al sur de Italia. ¿De dónde viene acá
mi amigo el camarógrafo. Su papel supuestamente era desempeñar funciones de empleado de seguridad y cuidado de incendios del hospital Pugliese. Debía de hacer ronda constante por la instalación del lugar y monitorear las cámaras de seguridad. Y estar al pendiente de lo que ocurriera, por supuesto, en los pasillos, obviamente. El fin de brindar la protección a los empleados y a los, internos que estaban ahí. Al parecer, la antigua administradora se jubiló. Y la siguiente no notó la ausencia del empleado, que jamás había conocido. Entonces, seguía pagando los sueldos. Y decía, che, estaba pagando 250 sueldos. Sí, estamos perfectos. Seguía pagando lo mismo, pero él nunca fue. Y la que se jubiló nunca le dijo, mira que hay uno de seguridad que viene a dar la vuelta. La policía del lugar comenzó una investigación en la que se encontró un hallazgo tremendo. El señor Skumase llevaba años de no presentarse a su lugar de trabajo y aún así cobraba un salario. Se sabe que recibió alrededor de 650.420 dólares. Mirá vos, hasta los 20. El caso se ha viralizado y lo han llamado el rey del ausentismo. Así que fíjense ustedes. Aunque Skumase no ha sido arrestado, la policía le informó que podría enfrentar una serie de cargos que incluye el abuso, la falsificación y la extorsión agravada. Es muy vago Skumase. Me hace acordar a un hombre que le dicen, che, ¿me podés explicar por qué vos sos tan vago? Y el otro mira y dice, ¿ahora? Encuentran tortuga gigante que se creía extinta hace más de un siglo. ¡Vamos, la tortuga gigante! Ahora, ¿cómo encuentran tortuga gigante? ¿No la vieron antes, semejante bicho? Mirá que no pasa inadvertido una tortuga gigante. Bueno, capaz que en la isla donde se encontró, sí, pero que fue un grupo de científicos que encontró a la tortuga que se creía extinta hace mucho tiempo. Este hallazgo obviamente ha generado una ilusión y felicidad a toda la gente que trabaja para justamente mantener la raza de animales. Y le están buscando, están intentando encontrar una pareja para el animal ahora. Porque encontraron una sola, pero no encuentran la pareja. Es una hembra esta que encontraron, llamada Fern. Fue descubierta en la isla Fernandina, de ahí el nombre Fern, en Ecuador. En el 2019... por investigadores de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Pero recién ahora se dan cuenta que es una especie extinta hace 100 años. ¿Por qué? Porque gente del equipo de genetistas de la Universidad de Yale, de Yale, como dicen aquí en Estados Unidos, confirmaron que Fern está emparentada con una tortuga gigante cuyo último ejemplar fue visto hace 112 años. ¿Cómo hicieron? Sacaron un poquito para probar el ADN, de sangre del animal. Y lo probaron con el ADN que tenían guardado de un macho que desapareció hace 112 años. Mirá vos. Y no va, que justamente es la misma especie. Y no hay otra. Entonces, no quieren que le pase lo mismo que le pasó al solitario George, esa tortuga gigante que murió hace pocos años, que decían que de esa especie de tortuga ya no hay otra. Quieren encontrar el macho de esa hembra. Exacto. Y están, ahora van a hacer, en septiembre, van a hacer un rastrillaje en toda la isla para ver si encuentran una más, un macho, para darle tortuguitas al mundo. Así que tortugones, porque son tortugas gigantes. Tampoco vamos a andar de la situación de Fern nos hace recordar, como dije anteriormente, al solitario George, una tortuga gigante macho que murió en el 2012. Así que es un hermoso momento para celebrar. Y esto me hace acordar una hermosa reunión que hubo de una comida que había organizado un león en la selva. Y estaban todos, che, qué buena la comida que vamos a hacer. Y vení, dice, vení el otro. Y estaban todos, mono, oso, jirafa, estaban todos. Y dice, bueno, a ver, mono, vos qué compraste, yo traje el pan. Muy bien. Y vos, oso, no, yo traje la lechuga para la ensalada. Ah, qué rico, muy bien. Yo tengo la carne para el asado, dijo el león. Pero ¿saben qué nos falta? ¿Qué? Dijeron todos. El vino. El vino. ¿Quién va a buscar el vino? No, yo ya fui desde que traje el pan. Y uno decía, no, yo traje esto. Y la tortuga ahí. Sí. Fern, ¿viste? Mirá para acá, para allá. No se hacía la destreza. Dice, tortuga, anda a buscar el vino, porque vos no trajiste nada. Yo tengo que ir. Sí. Anda vos. Dice, anda vos. Porque yo la única no trajo nada. Bueno, todos insistieron, dice la tortuga. Bueno, está bien. Y se bajó. Y ellos ahí estaban preparando ya los cortes del asado, el barbecue, como lo dicen acá, todos los cortes ahí preparando para acá, para allá.
Che, se está enfriando, vamos a darle porque se está enfriando. Dice, che, y la tortuga, ¿cuándo viene con el vino? Dice, pero vos se le ocurre. Dice, a vos se te ocurre, vos, León. Dice, discúlpeme que te lo diga así, pues somos amigos hace muchos años. No te vayas a enojar. Pero te quiero decir una cosa. A vos se te ocurre mandar a la tortuga a buscar. Mira lo que tarda en traer un vino. Dice, no, va a tardar un montón. Además, siempre fue una descarada y empezaron todos a decir, sí, ¿cómo va la más lenta? ¿Cómo va a mandar la tortuga? Y mandar la tortuga. Y es muy lenta. Y se empezaron todos así. Y se abre así el junco. No, ¿eh? Que todos los pajonales ahí que había, se abre así y no asoma la cabeza a la tortuga y dice, no, sí. Si me van a criticar, no voy. No. Sentencian a un ex piloto ahora, pero en este momento era piloto. Sí. Lo sentencian por ver porno en pleno vuelo. No me digas, pero ¿y eso que está mal? ¿Por qué? Estaba piloteando el avión. Sí, pero, Y dijo Michael Hack, un ex piloto de la aerolínea estadounidense Southwest Airlines, sí. Ha sido condenado a un año de libertad condicional sin supervisión y una multa de $5,000 por exponer sus genitales y ver porno. Frente a su copiloto en agosto del 2020. Ah, bueno, frente a la copiloto, porque es una mujer. Ah, mirá vos. El incidente ocurrió durante un vuelo que cubría la ruta desde Filadelfia a Orlando. Sí. Una vez que el avión alcanzó la altitud crucero, Hack, quien en ese entonces era piloto al mando de la aeronave, sí, se levantó de su asiento, sí, dejó al descubierto sus partes íntimas. Ajá, mirá vos, mirá. Y se puso una película pornográfica con la compañera ahí al lado. Dejó el piloto automático. Sí, dejó el asesor de trabajo con un palito, lo trabó así. ¿Sabe? Agarró una soga a toda el coso a la puerta. Si alguien abrió la puerta, que viene bueno. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Por su parte, la mujer, dice, por su parte, aclara la mujer, que ella continuó con su tarea, como si no viera acá el amigo que estaba haciendo sus cosas. No vio nada. El hombre ya le pidió disculpas, dice, porque a la compañera y reveló que todo comenzó como una broma consensuada. Claro. Dice, ¿a que no vemos una película porno? Y dale, dice la otra, ¿no? ¿Y qué tal si nos hacemos unas pajillas? Nos van a censurar. Buena cosa. Que, y ahí quedó el tema, ¿no es cierto? Bueno, no obstante, los abogados de la mujer afirmaron que esta era la primera vez que ella trabajaba con él. Así que, ¿qué tanta confianza para hacer ese chiste? Y el tipo empezó. Pero él pensó que ella como le había tomado. Bueno, al final, no solamente eso, sino que ella está traumatizada. La mujer quedó con un problema muy grave. Sí, y ahora le vienen todos los pesos de la ley al hombre. Y pusieron en peligro la seguridad de los pasajeros. O sea, que ella también está demandando a la compañía por tener a este tipo como empleado y no sé qué. La compañía que dijo, no tolera un comportamiento de tal naturaleza, por lo que decidió dejar de pagar a Hack por las prestaciones. Sí, por lo menos. Sí. Bueno. ¿Qué te vas a acordar? ¿Me vas a acordar un piloto que estaba así? Llegó a la altura crucero, como decía acá. Llegó así. Y dice, muy bien, muchas gracias a todos los por venir, por elegir Southern Airlines. Uh-huh. Estamos muy felices, estamos a 10.000 pies, esperemos que tengan un excelente vuelo. Y queda el micrófono abierto. Ay, no. Y él dice, ahora me voy a tomar un cafecito, sí, y después le voy a pedir a la azafata que me practique sexo oral. Y se escucha todo el micrófono y la azafata sale corriendo, así para avisarle. Y uno de los pasajeros dice, esperá que primero va a tomar un café. ¡Felicitaciones! Bravo por la gente que trabaja también en la redacción del Top 5. Esto no lo hacemos nosotros solos. Así que agradecemos a todos. Y por supuesto, esto que viene ahora es lo que la gente me estuvo comentando todo este tiempo. Lo que está pasando con lo del challenge. Qué bueno que estuvo los programas del challenge. Fueron 4 episodios donde se fueron eliminando jugadores para llegar al tesoro. Y ¿saben qué? Hoy lo van a ver ustedes en un resumen de lo mejor del challenge que lo oficia. Never been to the casino at Dania Beach? If you've never visited us, we have a great new member promotion. Just for signing up to our Players Club, you'll receive a scratch-off ticket where you can win up to $100 in free play.
For more details, you can call our Players Club at 954-920-1511. Tell them Alejandro sent you. Muy bien, muy bien, muy bien. Señoras, señores, ya no más. Veamos lo mejor del challenge. ¿Y qué podés hoy aportar a tu equipo? Muy poco. Tanes, al frente, por favor. All right. Señores, no. Tranquilo, señores, tranquilo, por favor. Concéntrense, contrólense. Look at the shape. Come on. And that's it. Sí, un desastre el equipo. Pausa. William está haciendo cualquier cosa, William. Clases de Zumba con Denise. Pausa. ¡Aplauso! Estamos preparados, todo el mundo a correr, a encontrar su carta. 3, 2, 1, salgan. No, sí, señor, ¿dónde pueden estar las cartas? ¿Dónde hay cartas? ¿Dónde? Busquen. Lo más cerca, 21. ¿Quién tiene Blackjack? ¡Señoras, señores! 19, 19. ¡El equipo azul gana! ¡The blue team wins! ¡20 puntos! Juegan el señor Johan contra Arnaldo. Aclaro que Johan es jugador profesional de Hialeah y Arnaldo es gerente profesional de casino. ¡Acción! A 3 puntos el partido. ¡Tira! ¡Punto! ¡Sí! ¡La envenenada! ¡Punto! ¡Pausa! ¡Punto para Arnaldo! ¡Pausa! ¡Punto para Arnaldo! ¡Oh! Porque él tira de arriba hacia abajo y eso no vale. Es para arriba. Hay que ser justos. ¡Está calificado! No. Una vez más. Está bien, perdón. No, ya se estaban dando cuenta que estoy un poquito. Sí, no. ¡Y ganó! ¡Llega! ¡Acción! ¡Azul! ¡Señora! El estado atlético de algunos es deplorable. Miren esos rostros cansados, abatidos. Con esta carrera que se viene ahora, caballos. Perdón, me están diciendo que tienen de vuelta. ¡Six! Espere. ¿Se imaginan la final Lisa Arnaldo? Esto es terrible, señoras y señores. ¡Un 6! ¡Otra vez! 5-1. ¡Vamos, Lisa! ¡Es tu oportunidad de ganar! ¡Yeah! ¡5! Señoras, señores, los dos, un paso para atrás. They both got it wrong. The correct answer was French. I want to tell you, my friends, they both are managers. And they don't know nothing. La respuesta correcta es Venecia. 1638. 729. Señoras, señores, fiesta alegre. Señoras, señores, yes, the winner is Arnaldo. 190. ¿Cuántas onzas? 12, 10, 9, 11. 12. ¿Qué dice usted? 10. Se queda ahí. Sigue avanzando Arnaldo Suárez. Last question. We are finishing here. ¿Cuál es el nombre del papá de Arnaldo Suárez? Esto para que sea justo. Papa. It was very close because it's actually my name too. But my second name. Oh. She feels my license, so she should know. La respuesta correcta, Arnaldo. Y eres el único que lo puede abrir. Pero tienes dos opciones. Antes de abrirlo, eso queda para ti y te lo llevas. O conociendo el espíritu del casino, lo compartes no solamente con tu equipo,
sino con el equipo perdedor también. Siempre pensando que somos un equipo y no un individuo, así que vamos a compartirlos todos y a disfrutarlos. Gracias a todos por compartir y la pasamos súper. Arriba. El tesoro está en esas cajas. Ábranlas. Y ese tesoro es nada más ni nada menos que su gente. La gente que trabaja aquí y que hace que cuando tú llegas te sientes como en familia, que te sientes apoyado, que te sientes cuidado y buscan que te diviertas, que siempre te diviertas. Eso es The Casino at Dania Beach. Y eso es tiempo de juego. Por eso tenemos que decirle gracias a ustedes, el verdadero tesoro de este casino. Ustedes lo hacen diferente, ustedes lo hacen especial. Gracias, 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 gracias. Muy bueno. Agradecemos a todos los que han participado del challenge y bueno, lamentamos los que no pudieron estar porque mucha gente se había anotado y después por razones de que son días operativos muchos no podían estar justamente ocupando otra posición y no podían estar en el challenge, así que ¿quién dice que para nuestra despedida nos vamos un mini challenge con algunas personas que han faltado como para hacer el cierre del programa? ¡Epa! Porque acuérdense que el 17 de junio, ya estamos cerca, vamos a cumplir los 50 programas de Tiempo de Juego. Vamos a hacer una celebración. Hay una sorpresa muy linda para ese día. Señoras y señores, lo más importante es que los invitamos a ustedes que vengan este próximo sábado, sábado 5. Acuérdense, perdón, dije bien sábado 5, ¿no? Sí, sí, sábado 5. A las 8 p.m. empieza el concierto de South City Brothers. South City Brothers, que es David Celebration. Acuérdense ustedes que por ahí no conocen la música y demás, que es espectacular. Vengan a disfrutar un momento aquí en el Stage 954. Es un lugar bellísimo para disfrutar un buen espectáculo, tomarse un traguito en la barra de Lázaro. Van y dicen que Tiempo de Juego los invitó, así que directamente ahí seguramente le cobren lo que dejamos debiendo nosotros. Señoras, señores, ya no tengo más para decirles, solamente decirles que el jueves, o sea, pasado mañana, les vamos a mostrar el tercer capítulo que vuelve. Aparecen esos ladrones que están intentando robar el casino. Se viene la gran estufa 3. Señoras, señores, ya se acerca. Y por supuesto, lo dejamos a ustedes. Si alguno de ustedes le hemos sacado. Ah, porque tengo una mala noticia. ¡Se nos fue el programa! Se nos fue el programa. Señoras, señores, y como digo, si alguno de ustedes le hemos sacado una mínima sonrisa, para nosotros es tarea cumplida. Muchas gracias y los saludos de Perfón de Bendito. Nos vemos. Chau.